Silencio, bruto habla. Conciudadanos, silencio. Buenos conciudadanos, dejadme marchar solo. Y por amor mío, quedaos aquí con Antonio. Haced honor al cadáver de César y haced honor al discurso de Marco Antonio hablándoos de las glorias de César, que va a pronunciar con nuestro permiso. Os lo ruego, que nadie se marche fuera de mí hasta que Antonio haya hablado. Quedémonos y oigamos a Marco Antonio. ¡Que suba a la tribuna! ¡Queremos oírle! ¡Noble Antonio, sube a la tribuna! Por amor a Bruto, os quedo agradecido. ¿Qué dice de Bruto? Dice que por amor a Bruto nos queda agradecido. Haría bien en no hablar mal de Bruto ante nosotros. Ese César era un tirano. Sí, eso es verdad. Es una suerte para nosotros que Roma se haya librado de él. Callad y escuchemos lo que nos dirá Antonio. Buenos romanos. Silencio, oigámosle. Amigos romanos, compatriotas, prestadme vuestra atención, pues vengo para sepultar a César, no para ensalzarle. El mal que los hombres hacen les sobrevive. A menudo el bien es enterrado con sus huesos. Que sea también así con César. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si era verdad, fue esa una grave culpa, y gravemente la ha expiado César. Aquí, con la venia de Bruto y de los demás, pues Bruto es un hombre honorable, y así son ellos todos, todos ellos hombres honorables, he venido a pronunciar la oración fúnebre de César. Era mi amigo fiel y un hombre justo para mí, pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honorable. Él trajo a Roma muchos cautivos cuyos rescates llenaron las arcas públicas. ¿Acaso se mostró en eso ambicioso? Cuando los pobres dejaban oír sus lamentos, César lloraba. La ambición parece que está formada de un metal más duro. Sin embargo, Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en el día de las Lupercales presenté a César tres veces una corona real que rechazó tres veces consecutivas. Era ambición eso. Sin embargo, Bruto dice que era ambicioso. Y en verdad, él es un hombre honorable. No hablo por censurar lo que Bruto ha dicho, pero estoy aquí para decir solamente lo que sé. Hubo un tiempo en que todos vosotros queríais a César, y no sin causa. ¿Qué causa, pues, os impide ahora llorarle? ¡Oh, discernimiento! ¡Has huido! Albergarte en los irracionales y los hombres han perdido la razón. Sed indulgentes conmigo. Mi corazón está ahí, en el féretro con César, y debo detenerme hasta que vuelva a mí.
Me parece que hay mucha razón en lo que dice. Si analizas bien las cosas, se ha hecho una gran injusticia a César. ¿Lo creéis así, ciudadanos? Pues yo temo que venga otro peor en su lugar. ¿Habéis notado sus palabras? No quiso tomar la corona. Por lo tanto, es verdad que no era ambicioso. Si resulta verdad, algunos lo han de pagar bien caro. Pobre hombre, tiene los ojos enrojecidos, como fuego, de tanto llorar. No hay en Roma ciudadano más noble que Antonio. Prestadle atención, empieza a hablar de nuevo. Ayer, todavía, la palabra de César habría podido resistir al universo. Ahora está ahí tendido, y nadie, por pobre que sea, le muestra respeto. Oh, ciudadanos, si intentase conmover vuestros ánimos y llevarlos a la rebelión y al furor, sería injusto con Bruto y Casio, que todos lo sabéis, son hombres honrados. No seré injusto con ellos, prefiero ser injusto con el muerto, hasta con vosotros y conmigo, hacerlo con hombres tan honorables. Pero aquí tengo un pergamino con el sello de César. Lo encontré en su estudio. Es su testamento. Con solo que leyera al pueblo ese testamento, lo cual, perdonadme, no tengo intención de hacer, irían todos a besar las heridas de César muerto, a empapar a sus pañuelos en su sangre sagrada, sí, y hasta suplicar un cabello suyo como recuerdo para mencionarlo al morir en sus testamentos, legándolo como una rica herencia a su posteridad. Queremos conocer su testamento, leedlo, Marco Antonio. El testamento, queremos oír el testamento de César. Tened paciencia, mis buenos amigos. No debo leerlo, no conviene que sepáis cuánto os amaba César. No sois pedazos de madera, no sois piedras, sino hombres. Y siendo hombres, oír el testamento de César inflamaría vuestros ánimos, os volvería locos. No es bueno que sepáis que sois herederos, porque si lo supieseis, oh, entonces, ¿qué podría resultar de ello?